El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha remodelado la plaza cercana al centro Hermanos Laguna, convirtiéndola en un espacio de ocio para niños. La plaza fue inaugurada en la tarde de ayer por el alcalde de la ciudad, David Pérez, quien afirmó que esta plaza es un homenaje a los abuelos de Alcorcón. El acto, que contó con la presencia del grupo infantil Cantajuegos, estuvo lleno de niños que disfrutaron no solo de las actuaciones musicales, sino también de las nuevas instalaciones que el ayuntamiento ha colocado para su disfrute. Y pido también un aplauso para ellos, a todos los abuelos y a las abuelas de Alcorcón. Y de lo que se trata es de que ahora disfrutemos de los cantajuegos y también de esta plaza que ya está ahora abierta para todos los niños, para todas las familias de Alcorcón. Y quiero dar las gracias a todos los que la han hecho posible, a Urbanismo, a Mantenimiento, a Parques y Jardines, a Cultura, a los arquitectos que lo han hecho posible. Y a partir de ahora a disfrutarlo y que sea una plaza para que nos juntemos todos, los abuelos, los nietos, los padres, que sea un lugar de celebración para las familias y un homenaje para nuestros mayores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. La remodelación de la plaza ha contado con un presupuesto de casi 50.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Para la finalización de esta plaza, el área de urbanismo ha tenido que solventar los problemas generados por la anterior corporación, que inició las obras de la misma sin contar con el permiso de los vecinos de la zona, alguno de ellos propietario también del suelo. El Ejecutivo sacó a licitación las obras y estas comenzaron a principios de diciembre del año pasado, habiendo quedado finalizadas esta misma semana. El resultado es una plaza completamente transitable con atracciones para niños, bancos para las personas mayores y una zona ajardinada que contribuye a mejorar su estética.